soy Chilambros y hoy estamos en un vídeo en que voy a hacer el story time de qué me pasa en la nariz, ¿vale? No se asustéis, ¿vale? Muy bonita mi nariz. La tengo llena de betadine, por eso la tengo así, ¿vale? No preocupéis. Bueno, sí. ¡Vamos con el vídeo! Para los que preguntáis, sí, estoy en pijama. No preocupéis. Y si ahora me han sido mal cosas por estar en pijama, recuerdo que voy mucho al calzoncillo y nadie le dice nada, ¿vale? Bueno, ahora os voy a contar. Yo estaba... Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. No era domingo, bueno, sí era domingo. Era un día, ¿vale? Y entonces yo estaba tumbada en el sofá. Y ahora me levanté y mi zapatilla estaba, mira, aquí en mi salón, tú entras aquí, ¿no? Aquí hay un sofá y aquí hay otro. Entonces, yo estaba aquí tumbada y mi perro estaba aquí comiéndose una chuche. Cuando mi perro se come una chuche no te puedo acercar, ¿vale? Pero yo en ese momento no sabía que se estaba comiendo una chuche. Entonces, pues yo, con mi mente pensativa, estaba pensando en mis cosas y entonces me acerqué aquí, porque estaba aquí mi zapatilla. Entonces yo fui, me agaché para coger la zapatilla y cuando me levanto me veo un perro. Enganché mi nariz y empecé a gritar, en plan, no empecé a gritar de porque me había asustado el perro, sino porque de repente me mordió la nariz y yo empecé a gritar porque me dolía. Y cuando el perro ya paró, en plan, hizo como, se me enganchó la nariz y claro, hice así, porque hice así como que también me asusté y así, ¡ah! Y entonces, pues, así. Y eso, y entonces empecé a gritar, ¡mamá, mamá! Así como muy dramáticamente. Y... ah, sí. Y entonces mi madre se asustó porque, claro, se agravaba muchísimo. Es que casi me ponen juntos. De repente tenía una raja en... tenía una raja en mi nariz, sangrándome, directo un chorro de sangre, y después mi hermana con la fregona fue a limpiarlo. entonces viene, cada vez que iba andando, claro, yo digo, ¿qué pasa? Porque... mi madre se asustó muchísimo y yo dije, te estoy sangrando, porque el perro tiene una obsesión con las narices. Tú te acerques, te muerde la nariz, pero nunca me había hecho daño. La mordía y me hacía gracia, porque como que mordía para jugar. Porque no soy mi perro así. Y entonces yo dije, supongo que tiene como una narizillo, pero no pasaba nada. Pues no, estaba sangrando, estaba todo lleno de sangre. Y mi madre se asustó y yo dije, ¿qué pasa? En plan, ¿qué pasa? Y mi madre, ¿qué está sangrando? Y yo... quiero más dramas en mi vida. Porque, tío, no quería ir a la urgencia que me pusieran puntos. Y bueno, después ya se me cortó la sangre, no sé cómo, se me cortó. Pero casi me llevaba a una urgencia porque me tenía que poner puntos. Porque como no se me cortaba la sangre, me ponían puntos. Y después me hizo mucha gracia porque el perro vino al lado mío y se puso así. Y me hizo mucha gracia. Y bueno, os voy a poner foto porque ahora tengo la nariz mejor porque han pasado como 3 días. Estamos un miércoles, sí, era domingo. Han pasado 3 días ya de que me pasó y ahora lo tengo mejor. Pero voy a dejar una foto aquí. Y así era como lo tenía cuando me lo hizo, justamente cuando me lo hizo. Mi madre me dijo que tenía y me hizo una foto. Y después al otro día me dice, no tengo de otro día, pero tengo un musical. No cao. Te vamos a dar de frente, no de espalda ni de lado. No cao. No de espalda ni de lado. Y después, pues así lo tengo hoy. Espérate un segundo. Aquí también tengo porque me cogió así, con la boca. Entonces se me enmarañó aquí. Y así lo tengo. Vale, como me esponja con la nariz amarilla, pero da igual. Y bueno, ya estaría. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscríbete si no estás. Dale a la campanita para recibir todas mis notificaciones y vídeos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!